dije a mi madre, yo no solo quiero ser pianista, yo quiero también estudiar órgano. Y también quiero componer, y también quiero ser director de orquesta, y también quiero ser comunicador, y también, es decir, diversidad, diversidad, diversidad. Le huyo siempre al solista. Primero estudié mucho con diferentes profesores de piano, de composición, de no sé cuánto. Le fui infiel a todos los profesores, pero no abandoné a ninguno, así que ninguno se enteró. Le digo eso a los jóvenes porque sean es infieles, porque si no lo aprenden con uno solo no basta, pero no le digan nada a nadie y no abandonen a los primeros. Y después empecé a dar conciertos de órgano en París y me quedé un buen tiempo porque me ayudaron mis padres de acá. Después hice una cosa que suelo hacer. De repente estoy así, me habían invitado a hacer una gira de conciertos en Alemania de órgano y conocí una pareja de franceses con los cuales me entendí muy bien y los adoré y me adoraron y me invitaron a irme a México con ellos. Y ta, y me fui. Es decir, largué todo, que después mi padre nunca me lo perdonó cuando volví acá y le conté. Largué todo, me fui a Barcelona con los franceses, nos tomamos un barco y nos fuimos para México. Y entonces ahí hice una aventura como me gusta hacer a mí porque soy muy aventurera también. Es decir, me fui a un monasterio en Cuernavaca, que es cerca de México, no sé si ustedes escucharon, de benedictinas reformadas. Y el varón con los benedictinos allá. Y ahí, increíblemente, compuse un Padre Nuestro. Y yo no tenía ninguna religión porque mis padres no me dejaron libre. Compuse un Padre Nuestro. Y empecé a componer mucho y después nos fuimos a Estados Unidos. Y después nos vinimos en autostop desde Nueva York hasta Montevideo, pusimos 3 meses y llegué yo, mi primera ida a París, llegué así con 2 franceses y un queso de Colonia maravilloso que compramos en Colonia porque veníamos en autostop, todos sucios acá. Entonces mis padres miraron así, digo, ay Reni, por favor, Reni me dicen, ay Reni, ¿qué pasó? Yo dije, nada. Viajé por el mundo, aprendí muchísimo, conocí maravillas que les voy a contar, me enriquecí y tal. Hago esas cosas. Después me volví para acá y después me fui otra vez varias veces, fui, vine, me becaron los franceses varias veces y un día me quedé como 9 años en París. Y tuve ahí un encuentro conmigo misma, una noche ahí, papá, 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 papá. Y dije, me voy para mi casa, me voy para la América Latina. Elegí, en lugar de quedarme en París, que podría haberme quedado y venir acá y nacional, elegí venirme a la América Latina. Por amor a mi país, por amor a mi familia, por mi idealismo, y porque realmente me pareció que lo poquito que yo puedo dar con la música iba a ser más útil acá que en París. Cuando Tosar, Héctor Tosar, este gran compositor nuestro que les conté, vivía acá y tuvo con sus 2 hijos, nacieron acá, yo veía que él venía acá al piano y componía todas las mañanas. Y mi madre, que era una gran intérprete, yo no sé cómo no fue compositora, ¿no? Porque Tosar le tenía mucha confianza y le preguntaba a mi madre cuando componía un poco, ¿qué te parece René esto? ¿No? Y entonces yo veía esos 2 seres tan increíbles metidos en la tarea de la creación y de la composición, al mismo tiempo con tanta sutileza, con tanto amor entre ellos, con tanta delicadeza. Ah, dije, yo quiero hacer eso también. Tengo varias maneras de componer. Por ejemplo, una que te puedo decir es para sublimar cuando estoy sufriendo. Por ejemplo, cuando algo me duele mucho o estoy muy herida o no comprendo algo de nuestra famosa especie humana, que en general no estoy comprendiendo mucho últimamente, entonces compongo y compongo y compongo, arreglo el mundo a mi manera y eso te permite, como dirían los psicoanalistas, sublimar, elaborar todas las cosas y sublimar. Entonces, es una manera de componer.
Una vez fui al Canal 5 a hacer mi taller de música y como leo bien a primera vista, leer a primera vista significa que vos te pones una partitura y de primera la lees fácilmente, ¿no?, sin trabajarla. Eso es de naturaleza, ¿no? ¿Lo tenés o no lo tenés? Y estaba tocando una sonata de Mozart y no di vuelta a la página y la seguí tocando hasta el final. Me quedé sorprendidísima y dije, ¿y esto qué es? Y después me acordé que esa sonata de Mozart la tocaba mi madre cuando yo estaba en su panza. Significa que con la música pasan cosas muy raras. Una vez viene una maestra mía del liceo, Kela se llamaba, Kela Rubio, y viene y le dice a mi mamá, ay señora, su hija tiene que estudiar porque es pintora. Es dibujante, es pintora nata. Y mi mamá dice, usted está loca, señora, mi hija es música. Entonces las dos mujeres estuvieron ahí, ¿no?, y yo muerta de risa, ¿no? Entonces al final yo dije, ¿y no puedo hacer las dos cosas, no? Por favor. Y entonces lo que hice fue que en realidad fui música profesionalmente, pero soy pintora amateur, en el sentido que no estudié con nadie nunca. Y también me encanta hacer cosas interdisciplinarias, como hice el otro día en el Museo de Artes Visuales, con bailarines y con Carlos Musso, el pintor, que fue proyectando cosas en la pared, e hicimos toda una cosa con los músicos de la escuela, que se iban moviendo con las bailarinas, que les hacían mover, de repente había uno que quedaba acostado con la guitarra encima y qué sé yo. Entonces esas cosas me encantan también, hacer cosas interdisciplinarias o instalaciones, como dicen el MEC. No se queden nunca solos porque está todo, todo inventado en este tipo de sociedades, que ya te habrás dado cuenta que no me parecen que están bien, las sociedades en las cuales vivimos y la forma de vivir, está todo inventado para que nos quedemos solos. Y eso nos hace sufrir enormemente. Ya es bastante asumir la condición humana, ¿no? Ese pasaje que somos, ¿no? Ya es suficiente. Por un solo cuerpo y una sola alma, ¿no? Como para que todavía la vivamos en soledad.